What digital health is doing, it's digitizing all of the information we have about a patient. It's allowing that clinician to take care of that patient in terms of the right place, right time, right care. This is what it's able to do. There are robots that can perform the vast majority of experiments that are necessary to make and test molecules. Nuestra posibilidad de desarrollar fármacos ahora mismo ha cambiado completamente. De los 8.000 medicamentos en desarrollo, más de la mitad ya tienen ese potencial de convertirse en medicinas personalizadas. Tecnología siempre hemos tenido, usarla para tratar datos, esto no. Y por eso la expectativa es tan alta. La inteligencia artificial está en la frontera en la que quizá pueda resolver los problemas fundamentales de la biología. This is here, this is happening, this is very big and this is very fast. When I was in the university 10 years ago, my father had a stroke and he lost mobility in half of his body. So this is what we have been working on in the last 5 years, the most accessible exoskeleton for neurorehabilitation. We already have virtual doctors with telemedicine. Very soon, we will be able to see doctors interacting with patients also physically through robots. Llama la atención cómo un cirujano puede operar a un paciente que está a 4.000 kilómetros y luego cambiarse de sala y operar a otro que está a 7.000. Realmente ese es el futuro. Healthcare data, at least in the United States, is extremely valuable. It's more valuable than financial data. The other thing is that only 20% of the data that is relevant for better health has to do directly with the healthcare system. The other 80% comes from somewhere else. If we don't share the data, we'll get nowhere. Tenemos muchas ideas, mucha teoría sobre el value-based, pero hay poca realidad. Y siempre nos enfrentamos a la misma cuestión. ¿Pero esto cómo lo implementamos? ¿Cómo lo hacemos general para todos? Tendría que haber alguna regulación institucional, nacional. ¿Pero ese pago por resultados? ¿Corres el riesgo de no cubrir los costes por el hecho de no dar el resultado? Entonces te cargas el sistema. Claro, entonces lo que pasa es que creas resultados que no tienen valor. Una parte importante de la medicina basada en el valor es la aproximación estratégica, si quieres, de ese modelo sanitario. Cambiar completamente el enfoque hacia la prevención. Cuando dijimos, vamos a dejar de hablar de métricas, de volumen o de actividad en las que nos sentimos más cómodos y vamos a empezar a trabajar en valor, en lo que le importa al paciente, pero también en lo que aporta valor al clínico, en lo que aporta valor al gestor para tomar decisiones. Cuando este salto quisimos darlo, mi percepción fue que con los clínicos fue el proyecto que más manos levantaron. With super centenarians, it's very challenging because they really burden the caregiving system. And we're going to have to find a way to make life easier for caregivers. The problem is not aging, so just to remember that the real problem is the fewer children that are born. Hace años en España no se hablaba de Zika, de chikungunya, de fiebre del Nilo, y hoy en día cada año salen brotes en nuestro país. No podemos aspirar a una salud humana total o plena si no tenemos una buena salud animal y una buena salud ambiental o de los ecosistemas.